Buenas tardes, siendo las 13 horas y 13 minutos del día 25 de abril, damos inicio a la comisión número 22 de reglamentos, procediendo a leer el siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, abrogación del reglamento para la atención de discapacitados en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de fecha 13 de noviembre de 2002. Punto número 5, reglamento de servicios médicos municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 6, reglamento de promoción y desarrollo turístico del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 7, varios. Punto número 8, clausura. Solicito levantar su mano si están de acuerdo en la toma del orden del día. Sí, nomás veíamos ahorita primeramente de servicios médicos, ¿no? Más intercambiar ahí los puntos presentes, ¿te parece? Sí, señor. El quinto por el cuarto. Para el doctor. Al doctor. Procederé a tomar lista de asistencia. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadana María Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, justificado. Tenemos como invitado al doctor Héctor Manuel Rivera Salazar. Héctor Manuel Rivera Salazar, director del área de servicios médicos municipales. Tenemos quórum, estamos tres de los cuatro de los cinco integrantes, por lo tanto tenemos quórum. Procederemos al punto número 3. Bienvenida a los asistentes por parte del presidente Cristóbal Muñoz. Bien, pues bienvenido, señor regidor, bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí presente, bienvenido a todos. Vamos a realizar la sesión número 22 de la Comisión de Edilicia. Por lo tanto, siéntanse bienvenidos, gracias por su asistencia y procedemos al siguiente punto. Sí, punto número. Tomaremos el número 5, el anticipado al 4, precisamente con la intención de que el doctor Rivera pueda retirarse a seguir con sus labores. Punto número 5, que es reglamento de servicios médicos municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bien, para este reglamento de servicios médicos municipales, tengo entendido que ya habían sesionado, ya se había dado para su análisis, verificación, aprobación de algunos de los puntos, algunas modificaciones que tuvieran en tres o cuatro sesiones anteriores como antecedente. Para hacer un resumen general, si tienen ustedes alguna observación, aparte antes de darle la palabra al doctor, que es el experto en este tema y que es el uno de los ardidos, ya que de los tres que más impacta en este reglamento es el director de servicios médicos municipales, a todo el personal del gobierno municipal, a oficialía mayor y bueno, los inherentes, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría precisar para darle avance y si es posible ya aprobar una general en particular. Doctor, ¿qué va a hablar? Buenos días a todos ustedes, gracias por invitarme a esta sesión. Lo que es este reglamento, comparado con el anterior, que realmente no es respecto muy pequeño, me imagino que vuelve para aquel entonces, ¿verdad? El 2003. Entonces, yo he juntado con Marco durante varias veces para ir abundando en esta reglamento. Me imagino que ya lo estamos leyendo todos. Yo de nuevo se volvió a leer en estos días y si hay unos pequeños cambios, ¿verdad? Que les quiero un poco a su votación, si es necesario hacer el cambio, ¿no? ¿Qué punto? Por ejemplo, en la página número 1, ¿sí? Donde dice, además, el gobierno municipal ha hecho el firme compromiso de mejorar en todas y cada una de sus áreas la unidad de servicios médicos municipales. En
beneficio de los empleados públicos, promoviendo y fortaleciendo esta área de nuestra población, no solo en el tratamiento, sino en la prevención de las enfermedades. Ahí me gustaría agregar, ¿sí?, abreviando y agilizando la tecnología en el sentido de los medicamentos, si es que pues está ahí. Creo que me invita también poder llevar a todos. Sí, ese es como el objetivo general, ¿no? Que una no haya sí. 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 Yo quería hablar un tema con los cambios. Abreviando y agilizando. Abreviando y agilizando la tecnología en el sorteo de los medicamentos. Por este espacio que han tenido algo de desastre. Que nos está cambiando la jugada de una cosa y otra no podemos tomar atención a mis noticias. Esta es la colección, ¿verdad? Sí. En la página 2 ya me dio con Marco, creo que dice que es el beneficiario que es el final. Vamos a agregar fin municipal. ¿Qué piensas con ustedes? ¿En el artículo 3? ¿Artículo 4? Sí, no. Beneficiario. Página 2. Falta de municipal, ya tengo mi falta de hecho ya hicimos esa corrección, ¿no? Sí, te vas encontrando, perdón, te vas encontrando muchas observaciones que ya las y ya están en el último. Así es. Pero igual, se nos pudo haber pasado algo. Todo lo que va a tener que tenerlo para el orden del día ya corregir. Realmente tengamos un lugar, hay una sesión que está diciendo,
casos, ¿no? Bueno, que esté en el artículo, más en el cuidado, ¿no? Sí, y que no está a la vista también. Sí, no está a la vista. Sí, no sería, ya se hace una aquí. Sí. Como así como guste. No, no, está bien que el artículo lo dé. Entiendo el espíritu del artículo. El artículo tiene que estar en la medida de lo posible. Sí. En el caso específico de los elementos que integran la Comisaría de Seguridad Municipal, no podrán ingresar a las instalaciones de la Unión de Ingeniería para el marco del juego, cuando dicho ingreso sea para el efecto de recibir atención o consulta médica, acompañar a un beneficiario o a un compañero de trabajo, lo que deberá de presidir su amplio de pago fuera de las instalaciones. Porque para poder recibir dentro de las instalaciones. Ahí tiene un error de sintaxis. Sí, pues sí. Dentro de. Prescindir del proyecto. Vamos, entiendo. Ok, el artículo 26 de la página 10 dice: cuando los padres de los servidores públicos o jubilados estén integrados a un tipo de seguridad social, como libre, seguro, popular, agencia, la jefatura no se va a obligar a atención médica, en esos casos, en virtud de que esto ya fue. Aquí vamos a poner un cuidado porque pasa a todos, pero más adelante va a pasar. Bueno, lo que pasa es que hay un artículo, a veces las leyes tienes que darle cierto margen de elasticidad, de flexibilidad. El artículo creo que está bien redactado, ¿no? O sea, dice, no está obligada, pero eso no quiere decir que no pueda darle. O sea, yo creo que el artículo te da esa flexibilidad. ¿Lo puede hacer? Y ahora depende de la voluntad de la persona. ¿Quién está? Puede decir, no está obligado. Es el futuro. No está obligado. Por eso no es, no es ni yo es. Estás embarazado, no estás embarazado. No está obligado ni embarazado, se quita. Sí, pero es que ahí es darle la flexibilidad porque habrá casos. O sea, te voy a poner un caso, ¿no? Yo tengo un caso del papá de un empleado, que se llevó a un hijo y en una emergencia el papá lo llevó y lo metió en un hospital particular. ¿Y en casi todos los centros? Claro, mira, cuando a mí me pasó con mi papá también. Sí. Y después tú vienes a servicio y me dices, oye, bueno, que sea con poquito, ¿no? Sí, tenemos unos días que los pasadores. Y la facultad ahí tampoco, yo no entiendo, ¿cómo no es el doctor? Presidente principal en esas cartas, y sabes que si ayuda, le ayuda. Sí. Yo creo que sí que dejamos flexible. Sí, yo también lo pienso. Sí, sí, no es flexible. Pero no de todos estamos expuestos a nuestro diseño, que estará o no estará, entonces estará de acuerdo a los casos especiales o profesionales. No está obligada, no está obligada, sí, pero bueno, ahora quiere dejarse espacio. Estamos pensando en casos médicos leves o moderados, ya sea en enfermedad o en casos. Pero cuando tiene una terapia intensiva, que se va a un hospital, sí. Es que más sabes que dices, ¿sabes qué? No, me voy a ver lo seguro. En ese caso, ya se está acabado ahí y ya tienes que ser. Es que más adelante, si creías, más adelante, nos protegemos un poquito con esto. Más adelante se no, está mencionando, en este reglamento se mencionan pues los casos en que estarán ustedes ayudando a las personas. ¿Cuáles sí, cuáles no? Bajo la autorización del director de servicios médicos que autoriza un porcentaje en los gastos de otras siempre cuando hayas avisado, emergencias. ¿Y eso por sí, no, sí, okay. Yo creo que ahí te da la opción. La página 11, ¿qué título es? Arriba, arriba, arriba. Efectos sean habilitadas presentando el pase médico, es decir, el tarjetón o tarjeta de identificación. Porque el pase médico lo pide el médico y ya cuando vas a la discapacidad. ¿Cómo la tarjeta médica? Entonces, ¿la tarjeta? Sí, o tarjetón. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Tarjetón? ¿Cómo están en los aires? ¿Tarjetón? En los aires está. Ese pase médico. El pase médico. No, es que el pase médico es el médico. Sí, ese es otro concepto. El pase médico es. Entonces, en el artículo 4, Marco, ve aquí incluir el rosario. Tarjetón. Tarjetón. ¿Qué? ¿Le llama tarjetón? Tarjetón. ¿Tarjeta de citas? ¿Tarjeta de servicios? ¿Eh? ¿O tarjeta de citas o tarjeta de servicio médico? Tarjeta de servicio médico. ¿Qué es lo que decimos de servicio médico?
Sí. Tarjeta de servicios parece que es fácil de hacer servicio. Ya lo relacionas de inmediato al médico. Tarjeta de servicio médico. Como tarjeta ya lo que pasa. Es igual, puedes tener un tarjetón de cualquier otro concepto. Si pones tarjeta de servicios médicos. Dice tarjeta de servicios médicos. En el artículo 19 dice que para pertenecer al servicio médico, el oficial mayor administrativo le entrega al servidor público y a sus beneficiarios una tarjeta de servicios médicos. Exactamente. Habría que incluirlo en un rosario, que es una tarjeta de servicio médico. Yo decía que ya lo había leído. En la misma página, artículo 30, se modifica el pase médico, tarjeta de servicio. ¿Cuál es el rosario? En el primer nivel de atención, que es servicios médicos, lo constituye la consulta externa de medicina general y medicina especialidades básicas como pediatría, cirugía general, medicina interna, ginecología, oncología, así como servicios de laboratorio, estudios de gabinete y farmacia. Y sí, falta poner aquí también otra alternativa que se tiene, nutrición, psicología, homeopatía y rehabilitación. ¿Qué es lo que se integró? ¿Qué es lo que nos permitimos dar? Entonces, ¿es el artículo 30? El artículo 30. ¿Quién es el nutrición? Es nutrición, psicología, homeopatía y rehabilitación. Y en el punto 2 que dice segundo nivel de atención y la rehabilitación. Y más pasar lo del anterior. Lo más quita rehabilitación y lo demás adelante. Artículo 31.4. Los hijos del servidor público deberán ser registrados, legalmente adaptados bajo tutela legal y que cuenten con menos de 16 años cumplidos, y en el caso que se encuentren estudiando hasta los 16 años, aquí se contrapone porque uno por ahí un párrafo que dice 18. 18, o sea, 18, o hasta que estés 23 o 25. No sé, puedo hacer un contrato de. A los 40 años. No, yo conozco amigos que tienen 50 y siguen estudiando para no trabajar. Okay, entonces, si sea 23 o 25 años. Yo estoy estudiando actualmente. No, pero en su caso, yo digo que sí, trabajo para no llegar a la beca. No, no, no. Tiene la beca de doctorado. La paz. Te van reduciendo los años y también los niveles de atención. Sí, es correcto, entonces son 18 años. Sí. Muy bien, pero ¿ustedes lo bajamos a 18? No. Fue 16 o 18. Y 23 o 23 o 25. 18 años. 10 minutos. Es que mira, o sea, si bien es cierto que el servicio médico tiene el espíritu de proteger a los dependientes económicos del empleo municipal, también tenemos que ser conscientes que al menos usted con los 23 años. Aclarar que en términos así como que
Es que mira, muchos trabajadores que dicen que me sigue el dolor, me sigue el dolor. Sí, pues esa es la rehabilitación. El sábado vas a jugar por tetas, la verdad, te da la rehabilitación. Te da gusto, volver a jugar el sábado. Y claro, porque la semana te da. Este día se vuelve el jefe de ayuda, se le pone así, o puede haber más. Y ahí te la vas llevando. La relación previa de este. Inclusive también en las incapacidades que vienen más adelante, también dice que se suspenderá la capacidad en caso de que se observe al incapacitado elaborar labores que se supone que no debe hacer. Página 16,
en servidor público o beneficiario antes de ser dado de alta. Estamos hablando del tema de urgencias médicas. El servidor público o beneficiario antes de ser dado de alta deberá solicitar servicios médicos municipales un memorando o pase de médico. No, ahí tiene un error, dice pase de médica. Sí, ya, no sé, la hora sí, la hora de sacarla. Que tiene como finalidad permitir la salida del hospital sin que el paciente tenga que pagar por los servicios médicos recibidos. ¿Sí? Ahí hay que decir que es el hospital de convenio o internacional. Siempre y cuando sea el hospital de convenio. Ahí mismo, artículo 65, en el caso de alguna urgencia, el servidor público, beneficiario o jubilado, acude al hospital o clínica particular de forma directa, sin autorización previa de servicios médicos, el cual deberá notificar la factura de servicios médicos municipales dentro de las 24 horas siguientes a la urgencia. Y hay que agregar, para que quede de servicios médicos, para ver si se apoya según el tabulador o se le reembolsa. ¿Con el objeto de quién está tratado? Sí, el jefe. En este caso, ¿no será viable? Sí, claro. Ahí mismo en esa página, el artículo 32. Está subrayado, ¿verdad? Porque cuando el servidor público o su beneficiario, con su propia decisión y bajo su responsabilidad, sea designado en un hospital que no pertenezca al habilitado por la gestión de servicios médicos municipales, esta no tendrá responsabilidad alguna, salvo a la relacionada con la decisión de la incapacidad para que, en su caso, tenga derecho. Así es. Porque a ti te gusta el Santa Fe y te vas a Santa Fe y resulta que no hay. Pero aquí, el artículo, respecto al artículo, es que vas a Santa Fe y te suena una diligencia médica. Vamos a pensar. Yo no tengo. Ese es el espíritu del. Más de que tú te tomes libertad, no tienes que eximir de responsabilidad. Aún así, yo creo que el servicio médico tiene que tener, me imagino, cierto convenio con algún hospital, que sea un buen hospital, que sea confiable, que sea serio, para que en un momento dado que se requiera del apoyo, sin un costo excesivo, pueda. Sí, pero de todos modos, buscamos convenio con varios hospitales. Ajá. Así es, ese es el presupuesto del trabajador regional. ¿Lo acepta? Sí. También es bueno, ya dijo que sí. Los convenios. Si allá te compras 700 pesos por un día, te compras 700 pesos. Ahí está el convenio. No hay ningún problema. Sí, los de el problema es de que si va un trabajador que ya sabe que estamos ahí trabajando, no lo revierta así, ¿verdad? Va y el médico de guardia, el especialista que lo ve, no sabes que se va a terapia. Entonces, si ahí está libertad, pues al mismo tiempo va a tener que pagar. Sí, es que este artículo viene a defender jurídicamente la decisión del propio trabajador. Entendí, la decisión. No pueden ellos tomar. Decidimos. Sí, o sea, bueno, si es aquí o no. Hay otro también, cuando se accidentan fuera. Responsabilidad. Cuando se accidentan fuera del municipio, ¿sí? Parece que realmente no se les apoyaba. Y aquí no funciona nada. Pero es que también ahí era. Pues allá muy ventajoso para el gobierno municipal. No, porque estés en otro municipio, no dejas de ser municipal. Exactamente. Ah, claro, entonces así como que no puedo salir. Tan fácil que estás empeñando alguna. Bueno, no, no estamos empeñando. Un domingo en la tarde estabas en la Presa del Santo, a 10 kilómetros de la facultad del municipio. Hay que partir de la seguridad social, ¿no? ¿Qué se encuentras? O sea, el seguro social de universidad es que estás fuera de alguna función y no te atienden. Pero sería interesante elaborar un convenio de colaboración municipal. No, lo que pasa es que si a nosotros nos cuesta trabajo este tema, que lo hicimos como Jairo, San Miguel, Jairo, no están en pañales, no han nacido. Así de verdad. No han nacido en este tema. Fíjese que. Hablando de cosas hospitales, el conveniar con los hospitales de otro tipo, sin respetar los tabuladores, una cirugía, una terapia intensiva, ¿te acaba? Sí, por ejemplo, los pacientes que sabemos que hay que
llega el trabajador, dice, me estoy incluyendo mal, le decimos que pasa al final, ¿sí? O te vas a al de convenio. El de convenio es lo que te va a dar. Hubiera cobrado bien, era lo que yo te puedo apoyar. Nada más. Exacto. Ah, y es hasta por tal cantidad. Hasta el calculador dice. Muchas veces el familiar con esa decisión dice. Oye, me dices, no, yo quiero la FIP. Yo voy a pagar la FIP, ¿no? Sí, se claro. Tienen que cuidar mucho los volúmenes. O sea, sobre todo es que más hombre. Sí. No. Página 17, artículo 79. Dice, tratándose a las mujeres menores de edad, hijas de un servidor público jubilado y que se encuentre embarazada, les serán otorgados los servicios médicos correspondientes a su tratamiento durante dicho embarazo. Sin embargo, dicha atención médica no será cuidada al menor. Recién nacido. Todo lo así. Por la razón de que. De que si este niño ocupa. ¿Qué gastos? Incubadora. Ahí ya no. Pero no tienes nunca legal aquí con que. Es como responsabilidad médica. En ese sentido. En el área de gastos médicos, al momento que tú eres por decirlo, como figura jurídica. Si tú eres asegurado, a la hora que nace el bebé, te lo pide máximo el primer mes nada más. Bueno, acá, por 3 días, no hay mucho dinero. Ok, así sí. Como tú dices, al gran crecimiento. Dice que el servicio médico no será brindado, como he dicho, el gasto no corresponde. Y además estamos hablando que son hijas de un trabajador, o sea, no le están pegando la atención del parto. Sí, ya, bueno, los ingresos sí, ya es sí, que ya sí, el único, una mujer embarazada, pues goza de todos los beneficios. Porque ahorita la niña es otra persona. Así sí, es. Es otra persona. Por esa razón. Es correcto. O sea, aquí dice: si se embarazó menor de edad, le pagas el primer parto. Sí. Pero si todavía siendo menor de edad, se embaraza la segunda, ya no le pagas el segundo. ¿Tienes un padre menor de 18 años con tus padres? No. Ah, no. De 13 años, sí. 13, 14 años ya tienen dos. ¿No crees que va el trabajador con los papás de sus hijos? ¿Ya se embarazó? Aunque sea una edad, ya tiene pareja. Y es bueno que le digan el apoyo. Es que ese es el asunto, no es. Cuando yo hice investigación de mercado, les decía. Cuando me tocó dar al servicio social, me tocó ver niñas de 13 años en su segunda gesta. No, puede ser. Te lo juro, saqué 17 personas en el municipio, 17 niñas con ese caso, su segunda gesta a la edad de 13 años. Pero bueno, adelante. Sí. Página 18, levanta a artículo 91, reembolso, no más de entradas. Dice reembolso. Reembolso, ¿ah? Bien, en la página 19, artículo 94, que son los apoyos de los viáticos, ¿se quedan igual? Porque es cuando yo. Mira, yo aquí sí quiero dar una aportación. El apoyo económico para el costo del servicio de taxi dice que son 100 pesos. Igual y te pueden cobrar igual y te pueden cobrar más o menos. Yo ahí no tendría mucha injerencia. Sin embargo, a la hora de la facturación, de la comprobación del gasto, a menos que sea un Uber, no te va a dar factura. ¿Cómo te va a comprobar el gasto? No, es que se lo das a la buena fe, le das 100 pesos y este bolas. Pero tú y tú cómo. Nosotros creo que esto sería, nos pide que sería esta cantidad. Son 100 por persona. Pero no lo justificas. No tienes una intención de comprobación. En caso de comprobar, con él te da una facultad en la auditoría para que metas unos gastos. Sí, es que hay muchos lugares. Por el camión, sí. Camión, sí. Sí, eso es como gasto para comprobar. Supongo yo, y entonces de buena fe en el empleado, en el servidor público. El valor de gasolina de 100 pesos es correcto porque ya me llevas en la mano, te lo dan en el ayuntamiento. En cuanto a la cantidad de 75 pesos por concepto de comida, la verdad, para mí en lo personal se me hace muy bajo.
¿Qué tan común es el pago de este concepto? Corresponde a los precios y los montos, es el presupuesto. Allá está. Sí, pero yo me refiero a la cantidad de 75 pesos. Allá sí, la de sí. Sí, yo también. Y que además es un apoyo, ¿ves? Artículo 97 dice: cuando se trate de citas subsecuentes, el paciente debe solicitar con un mínimo de 48 horas de anticipación. Y aquí me gustaría que se pusieran dos días hábiles de anticipación. Porque llega el fin de semana y a veces ya se están siguiendo con la voluntad, parece un buen día, parece un buen día. Desde 48 horas, dos días al sábado. Sí, se van el lunes, pero ya el jueves se han dado. Pues sí. Página 20, artículo 103. En caso de que el servidor público sufriera algún accidente dentro de sus labores y actividades públicas, requiriendo para ello la atención hospitalaria, cirugía o rehabilitación, el ayuntamiento cubrirá la totalidad de gastos generados por dicha situación. Incluso si desea trasladarlo a algún hospital o clínica particular, y en su caso el costo por la contratación de los pacientes. ¿Qué es eso? Eres claro si tú eres cuánto. Que un trabajador, si se accidente por fuera, que no sea accidente laboral, no apoyamos con la cultura. No se ese concepto. Sí, el trabajo, sí. Aquí me gustaría que se pusiera previo a la evaluación de servicios médicos. Sí, lo que viene un poco es que no hay legislación. Si nos pusieron los clavos, a ver, aquí están. Ahí usted no tiene que pasar con nosotros, ¿cómo se llama? Porque hay un imán. Bueno, puedes regresar. Sí, eso, pero sí, puede ser. ¿Qué hay que no se ve? Artículo 105. Tendrá derecho al apoyo económico de la atención médica cuando el trabajador tenga 3 meses laborando en el ayuntamiento. Antes del tiempo mencionado, solo se podrá cuando se requiera de la atención médica en el ayuntamiento. Yo pienso que o se quita o se aleja. ¿Cómo te dice la reglamentación externa eso? No, porque tú eres trabajador de la ayuntamiento. Por eso necesito sentido, tú tienes la calidad de trabajador desde el mismo momento. Acuérdense que en el código, en la ley general del trabajo, la relación laboral se presume. Sí. No la tienes que acreditar. Y aunque en esa fecha tú no eras empleado. Y aunque sea un contrato de prueba de los 3 primeros meses, tienes que firmarlo. No, yo creo que ya estamos enseñando la ley general del trabajo. Sí. Porque es que es el primer día. Desde el primer día tienes derecho a la relación laboral. Yo creo que lo que pasa es que se modifica más bien en relación a que señalar que se puso. No, se entiende, yo creo que se elimina. ¿Sabes qué? Yo creo que esto se hacía en protección de los que eran eventuales y consultados por 3 meses. Ustedes se resuelven con otros animales. Pero acuérdate que. Por un mes. Pero acuérdate que los eventuales son trabajadores. Y el que. Y un que no se firmaron. Legalmente está. Artículo 111. Sí. El servidor público se quede privado de su trabajo y que haya laborado para su municipio al menos 3 meses, conservará el derecho a recibir el servicio médico, tanto el servidor como sus beneficiarios, especialmente la asistencia médica por concepto de mortalidad y servicio de farmacia que sea necesario. Únicamente en ese concepto. 30 o 60 días. Entonces hay que ponerlo. Sí, porque si no va a ser eterno. No, es que aparte, si tenemos el trabajo, el usuario normal, si le trabaja en 3 meses, ¿sí? Tiene 2 o 3 meses más en su nombre de servicio. Entonces, lo voy a dar eventual con mi esposa embarazada. Y a los 6 meses te va, se va a ligar. Y se va a ligar a los 6 meses y yo le tengo que dar el servicio médico hasta que se libre. Entonces, pues lo voy a hacer hasta con maña, ¿no? Y que nos embarazamos y no me estoy echando. Y aparte, no tiene número de trabajador, yo no. La verdad es que seguro social una vez que la persona deja de son 3 meses. Sí, y el sistema privado también. Sí. El sistema privado, los que tienen servicios médicos por contrato, por convenio, con hospitales, creo que les dan 1 mes. O sea, sal de corro, entonces tienes 1 mes de servicio médico. El sistema privado, sí. Sí, seguro son 1 mes. Que no se compromete a
meses o tres meses? Tres meses es como la ley. Pero también por otro lado, en caso que dice el doctor, él documentó todo 3 meses, pero ¿qué los 3 meses? ¿Se puede crear una excepción de los eventuales? Es que en muchos de los casos, ¿qué es el mérito del trabajador? O sea, al final de cuentas, él tiene su ventaja. ¿Entonces qué queda 2 meses? ¿Tú qué sugieres? Es que si los doctores trabajan por 3 meses, no. Entonces, un mes y después. ¿Quieres un 50? Sí. ¿2 meses? Yo tendría que entrevistar trabajo por lo menos 3 meses para darles la chance de 2 otros días. ¿Y cuántos días quieres que les des? ¿3 meses o 2 meses? Bueno, si tú eres un trabajador, tendrás que dar los 60 días mínimo. ¿Los 60 días? 60 días. Siempre cuando tengas al menos los 3 meses. Sí, aquí en la misma. Sí, los 3 meses para tener mínimo 3 meses. ¿Pensar eso 60 días? ¿Tú no le darías nada? A mí ya me pasó una situación en una empresa donde la ley te dice que tienes que darle, o sea, lo liquidas y el segundo cubre. ¿Esto? ¿Esto? ¿Podrías hablar? A ver, chao, perdón, son 45 días. El seguro te cubre hasta 45 días. Para no, te digo que la iniciativa privada es un mes en la mayoría de los casos, o sea, 30 días. ¿Pero qué pasa en ese lapso? En ese lapso. Se accidentó un empleado, ya despedido, pues el accidente fue. ¿Fue laboral? No fue laboral, pero tiene el seguro. Bueno, ¿y en el caso extremo lo no, mencionas? Pero sí fue laboral porque iba por el finiquito. Ya liquidada, entonces. Imagínate el riesgo y el gasto, y le subió obviamente la prima, le subió muchísimo. ¿Tengo riesgo? Sí, que ya no está. Cada año, y hablando de casos en extremo, en caso de abusar, yo tengo un amigo que en esos 30 días de despido de mi señor iba trabajando en un barco, choqueó a Martínez. Entonces, si se limita, Salvador, se puede limitar a 2 meses en la atención médica de enfermedades naturales que no incluyan accidentes o operaciones quirúrgicas. No, eso no es eso, no puede ser limitado, pero vas o no lo vas. Entonces, en los 30 días. Entonces, es que estamos hablando de casos que ellos, de eventuales que hayan trabajado menos de 3 meses. 3 meses. Bueno, ¿y los demás? ¿Los demás? Bueno, ¿qué es lo que dice? Yo tengo base, duré 15 años laborando, renuncié o me renunciaron y tengo derecho a donde sea. A ver, hay que checar el artículo. Oye, el artículo, como yo lo interpreto, me reservo de su punto de vista, como yo lo interpreto. Tú tienes menos de 3 meses, al momento que te despido, pierdes el servicio médico. En el margen del primer día que entras a trabajar hasta los 3 meses, sí. Cuando yo te despido a los 15 días, ahí se acabó tu servicio médico. ¿Sí? Sin embargo, los que tengan más de 3 meses, sean eventuales o no sean eventuales, más de 3 meses, tengo la obligación de otorgarte el servicio médico por cuánto tiempo después, un mes, 60 días, 45 días. Ya no eventual, ya no hace. Después de 2 meses, a todos te voy a dar un mes más de gracia cuando te despidan. Sí, muchas veces entra por contrato colectivo de trabajo, dependiendo también de la empresa en base a la ley federal del trabajo. Pero en fin, me parece a mí injusto que sean 30 días después de, porque tampoco lo puedes dejar totalmente. ¿Es protegido, no? Es que como aquí en un mes ya agarraste tu chamba. Sí, pero aquí dicen que los vamos a apoyar por cuestión de mortalidad, ¿sí? Y el servicio de farmacia. Entonces, en el caso de maternidad pudiera ser más. En el caso de maternidad, ahí habría que acomodar el artículo para que en caso exclusivo de maternidad del empleado o de un dependiente económico pudieran ser 60 días. Llevar a correr embarazo, hija, para que se libre de la para que se libre de la parte. Digo, pensando que en 60 días, pues es otro chano. ¿Qué pretende? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya más puedes hablar, por ejemplo, de la maternidad. Sí, sí, sí. De maternidad 60 y 30 días. Siempre y cuando hayas tenido 3 meses
como empleado municipal. Si tienes menos de 3 meses, al momento que te sobres se acaba. Porque luego te imaginas, trabajo 2 días y me dan 30 días de servicio médico. Si es que cada 30 meses, perdón, cada 3 meses vas a tener. Para tener el beneficio de este, para tener el beneficio de seguir contando con el servicio en este concepto, tiene que cumplir mínimo los 3 meses. Exacto. Sí, ese es el requisito. Correcto. Entonces, casos de hospitalizaciones. ¿Sí? Si es un paciente diabético, un paciente comatoso, entonces ustedes se pueden calmar. Lo que yo le gusta es son calados, calmado para aguantar. Yo creo que en dado caso de un gasto fuerte que se deriva al hospital de Eugenia, si no tenemos la fuga o la facilidad de volverlos para allá. Pues en el caso de menores de 3 meses, sí, tener laborando, obviamente se concluye con los servicios médicos. Sí. Tienen, tienen servicios. ¿Al momento que lo despides? En el caso de los que tengan mayor de 3 meses laborados, se les pagará 30 días de servicio. 30 días. Ahí entra laboratorios y todo más. Servicio médico, servicio de farmacia, laboratoriales. ¿Primero qué es? Sí. Ya sé que es tratos de la aquí está también el 21, página 21, artículo 112. Dice, en caso de muerte por accidente de trabajo en el servicio público, los beneficiarios conservarán el derecho a recibir servicio médico en las mismas condiciones en que eran recibidos con atención. Y en el caso de los hijos, solo tendrán derecho a muchos servicios durante los 18 años, con excepción de aquellos que siguen estudiando y así lo acreditan. Yo me puse signo de interrogación porque, por ejemplo, cuando se mataron los policías, ¿sí?, a los familiares dijeron que se me llevó el servicio a todos los dos niños. Eso fue lo que se perdieron. Es que venían tres familias. No es que no, porque la ex esposa, bueno, la pareja por la que estaba al final, es, de hecho sigue de empleada. A ella sí se la tiene el trabajo, ¿no? Quien en escrito su título legal también está cabrón, porque no dejas de ser hijo. Eres hijo. Dentro o fuera del matrimonio. Eres hijo. Y depende económicamente de ti. Sí, pero había dos que no tenían registrados. Pero aún no registrados, si tú te demuestras que soy tu hijo, aunque no me he registrado, es tu hijo. En el estricto sentido, obviamente. Tendrías que pelearte judicialmente. ¿Está cabrón? Digo, que esos son casos extraños, que los policías tienen muchas familias, ¿no? Es muy común. Ah, no, no, no. Pero aquí sí debe. Pero también es que no está acá. No, aquí ya lo contamos, yo creo que lo vamos a quitar a los mismos criterios de control hasta el 5. 23. 23. 23. 23. Si se quedó. Sí, te digo, yo tengo menos que estudiar. Bien. ¿Lo que para la 21? Claro, pero sí se le dio 60. Dice, está cumpliendo los 18 años de edad, con excepción de aquellos que siguen estudiando, ¿cuánto? Artículo 119, inciso 7, este habla sobre el proceso de las incapacidades que estamos dando nosotros. El proceso que lleva, yo firmo la incapacidad, se manda al director de la dependencia, este manda a la oficialía, ¿sí?, y ya oficialía se hace una regla. Pero en el inciso 7, el artículo 119 dice, finalmente se hace entrega de una copia de dicha capacidad al servidor público incapacitado. Eso lo vi, hasta que no nos da ninguna incapacidad. ¿Así copia? No nos da. Pero todos los policías que lleguen sin pelea, sí, para mostrar. Pues una vez entrado lo tendrías que dar, o lo quieres eliminar. No sé, es eliminar. Da palabras muy buenas. El artículo 120, inciso A, justificante médico, es decir, cuando por la naturaleza de la enfermedad sea posible que el servidor público desempeñe una labor en su área de servicio,
lo cual deberá ser respetado por el jefe inmediato. Con respecto al hospital de médico, yo tengo un problema, porque yo estoy ayudando a justificar, tengo que ir a las duras, te puedes presentar a trabajar, entonces es otra cosa. Y en vez que el jefe inmediato, el director, dice, no, ponte a trabajar, no les importa justificar. O a veces dicen, no, ve, que tenemos capacidad de ayudar a los clientes. Entonces aquí siempre la pena tenía que debe ser, ¿sí?, obligada a quedar caso. Respetar el proceso de capacidad. Oye, doctor, ¿qué tan posible sea, por ejemplo, sacándole jugo a la situación, por ejemplo? ¿Qué es lo que te hace el IMSS cuando tienes alguna incapacidad, no sé, ya permanente de un pie? Te quebraste un pie y no tienes todavía, vamos, todos los argumentos para una pensión remunerada. El IMSS, por ley, te reasigna o pide a la empresa reasignarte un puesto de trabajo donde no desempeñes las labores que anteriormente venían haciendo, o que puedas desempeñar, para más fácil, otras labores que no te afecten con tu pie. Un trabajo administrativo, como fumamos el que estaba ahora, podría, pues, caber la posibilidad, sí, de desempeñar. Sí, en esta justificante, sí. A lo que vamos a hacer, quiero que el jefe inmediato, que se dé cuenta de que se dé de trabajo. Si viene aquí, quiero que ese jefe ya está obligado a decir algo. Sí, para que no le digas que yo así no te quiero. Pues que no se lo va a lastimar también. Es que esa es otra cosa. Eso es lo que yo tengo que dar. No se va a pensar. Página 24. Artículo 137. Aquí es un punto muy importante, ¿no? A ver, ¿no? Artículo 137 dice: si el servidor público beneficia de la necesidad de unir a la atención médica por cuenta propia, algún especialista o hospital privado o particular para consulta, tratamiento, cirugía o intervención, factura de servicios médicos, la factura de servicios médicos, no tendrá responsabilidad médica en caso de alguna complicación médica o tratamientos futuros, como consecuencia del padecimiento original, porque no tendremos obligación de realizar recurso económico, ¿sí?, en relación a los gastos originados por dichos servicios. Estamos recalcando lo mismo que había. Pero no me queda claro, ¿no? Que sí tiene la facultad de empleado siempre y cuando tú le pagues el tabulador que estabas obligado al otro. O sea, me queda claro que la seguridad, la responsabilidad médica es una cosa y la responsabilidad económica es otra. La responsabilidad médica es una cosa. A ver, yo te iba a mandar con aquel médico, te iba a mandar al hospital de convenios y tú te fuiste a aquel. Si en aquel te hicieron un tratamiento equivocado, con una negligencia, se acabó tu padecimiento original, tú eres listo. Sin embargo, creo que la responsabilidad económica no la puedes tú rehusar, no la puedes tú quitar. Habría tener que poner ahí, estaría obligado únicamente a hacer el reembolso por el tabulador. O la otra, no sé si el espíritu del artículo, doctor, es decir, que nos tiene que avisar, sí, para nosotros, sí, saber. Y si tú te vas por tu libre albedrío, yo puedo pagarte un cierto tabulador. No sé si ese es el espíritu. Es la intención. Si esa es la intención, busca la redacción, Marco. Hay que intentar pasar. Ese puntito es el más importante. Sí, o sea, avísame. Y si yo te digo, ¿sabes qué? Yo no quiero atender en Santa Fe porque el doctor que ha estado viendo a mi esposa y que trae un embarazo, órale, vamos, vete. Pues yo te voy a pagar aquí, ¿eh? También lo que he gustado mirar es un tipo de estudio de actividad. Es que no, se me van a conocer con ellos. Sí, hay mujeres que no se embarazan, ¿sí? Y menos cuatro son costosos. Cada estudio, cada uno. Mándalas a sindicatura y. ¡Ah, qué! ¡Por favor! ¡Ya va! No, si hay ese caso que las que llegan, entonces. ¡Ah, yo pensé que estaban sentados y se les quitaba mi vértigo! ¡Ya va! Porque no están embarazadas así. ¡Ya va, ya va! No están embarazadas, mandalas a. ¡No, no, no! ¡Ya me dicen! Sí, o sea, ahí sí me dice, avísame, yo te voy a pagar ese tabulador. Ah, ojo, pero si por algo hay una responsabilidad médica en el hospital privado, de hecho, en otro capítulo hay otro artículo similar a este, pero que tiene otro espíritu, es efectivamente el no liquidarte porque no avisaste. Y este es para el efecto de la responsabilidad médica. Sí,
se habla de rusos. Fermentín, ya lo captaste. Con eso es. Ok, ¿dónde escondí yo? Que no sé. ¿Dónde escondí yo de internet? Ahí. Que quedara claro que cualquier tratamiento, estudio o tratamiento relacionado con seguridad y estético, no queda cubierto. Sí, o sea, aquí estamos hablando de que lo que no te cubre, pues, para mi punto de vista, es la que hable de trabajo, porque hay algunos que no se acepta. ¿Me han ayudado a trabajar ahora? ¿Se van a saber? Pues será que ya tiene que tener sesión. ¿O antes es un llamado? Yo tengo un proceso, pero si ya reciente yo también que estás haciendo visita aquí a la revista, porque ya es estética, es el mismo. Se da por terminada la